Jets, start your engines! Preparamos para el arranque de esta Toyota Hornets 400 que va por Fox. Suma ese punto de bonificación. Gran pelea por el segundo lugar. Chef Gordon se apodera de inmediato del segundo lugar, marcando terreno, territorio, dando cuenta de Brian Vickers. Acompañamos a Clint Boyer, viene cuarto. Hablando de superar, viene Rowdy, la viene peleando contra Juanpa Montoya. Diferentes colores, normalmente estamos acostumbrados a ver a Montoya con el target, con el auto rojo, ¿no? El rojo y blanco, hoy de verde y negro, ¿verdad? Aquí hay contacto. Sí, uno de ellos es Wise. Uno de ellos es Wise y el otro es Landon Castle con el 33. De la misma ciudad. Biffle. Recta principal, vuelta 2, 32, bandera amarilla. Llegamos a la quinta. En plural, las dos del costado derecho. Está Biffle. Llanta baja, sí. O lo ha perdido a consecuencia de que ha traído. Traía la llanta baja, pero escuchamos sí, las revoluciones, el motor como tal, el motor trató de salvarlo, creo yo. Doble llanta baja para Greg Biffle, auto 16, quinta bandera amarilla. Mira cómo batalla el piloto para controlar el auto, finalmente llega a la caja. Solamente momentos, tres lado a lado. ¿Qué hace ya el rebanada tan arriba? Casey Kane por dentro, en el centro quedó ahí al 39 de Ryan Newman. ¿Se tocaron? Mínimo. ¿Se tocaron o no? No, no se tocaron. A ver aquí, a ver acá, a ver acá, a ver acá, a ver acá. Te arrinconaron, rebanada. Sí, esto aconsejo. A ver acá, esta toma, a ver. Sí, pero Newman no ha tocado a Logano. No, no lo toca, no sí, lo toca. Porque Logano también se apartó. Y es que levanta Logano. Pase libre para Reutemann, eso es motor, al parecer vimos la llama. ¿Pase con quién? ¿Con Junior? Puede ser. Vamos y regresamos. Allá en la rueda delantera izquierda del auto de Edward. ¡Oh! Jimmy, Tony Stewart, la falta de 74. Se ha tocado con Kyle Busch. Jimmy Johnson, Tony Stewart, Kyle Busch. Ahora, recordemos también, tuvimos una repetición. También el Jeff. Bueno, sí, primero lo de Tony Stewart, el auto suelto de Tony Stewart. El auto se le va un poco, trata de recuperarlo, se toca con Jimmy. Ahí está el 18 de Kyle. Tres peces gordos que se vieron afectados acá. Ok, vean al 14. Suelto, sí. Ahora, vean las ruedas delanteras apuntando hacia afuera, hacia arriba. Sí, porque el auto se le va de cola. Trató de salvarlo. El problema es que está muy cerca Jimmy. Se lo lleva de paso. Oye, Jeff Gordon la salvó porque el auto 14 de... Venía detrás de ellos. Sí, pasó muy cerca y logró moverlo Jeff. Ahí está en la parte baja. Sí, me recordó Kansas, estos dos. Kansas allá con Brad Hornaday hace dos años y Johnny Sauber. Son 18. Y la maniobra que hace Jeff Burton también. Reinicia. Juanpa es el líder. Aquí está el ex F1. Sale la verde el Richmond. Juan Pablo Montoya contra Kevin Harvick. Vamos a bordo con Martin Truex Jr. Última 67.
lado a lado. Chevy versus Chevy. Montoya. Montoya que es el líder. Viene Harvick. Par de victorias para Harvick en esta pista. Una buena pista para el californiano. El bogotano ha tenido una gran actuación, una gran carrera. El equipo le ha ayudado. Tiene la pista libre, el aire limpio. Se va ancho allá, saliendo de la 2, manteniendo la primera posición, conservando el hidrato. Viene Kurt Busch. Te digo hoy de Casey, el veterano. Casey, el veterano. Bueno, se levanta el capó. Por ahí creo que vi a Vickers también. A falta de 63. ¿Llegamos a qué? Novena, ¿eh? Novena, así es. Qué pena, Mark Martin, Casey Kane, Mark Martin. Viene el 5 de Hendrick Motorsports. Fuerte golpe, vamos a bordo con el veterano Martin. Quaker State de... ¿Cómo lo viste? ¿Baja el veterano o sube Casey? Yo creo que está bajando el veterano. Creo que baja el veterano cuando pasa el 31 de Jeff Burton. Baja ligeramente y se lo encuentra Casey Kane. Versus Chevrolet. Y esto le viene. ¡Oh! Trompo, lo tocaste. Bandera amarilla. Llegamos a la número 10. Ahí, en la parte de atrás. Justo ahí. El toquecito. Y lo manda hacia arriba. El rezagado que se aparte, ahí viene el de Swan Racing, Harvick, vamos a la recta posterior, van a quedar solamente 5. Gran manejo por parte del colombiano y Vickers, bandera amarilla, falta de 6, Vickers allá contra el muro. La reacción por parte de Montoya, a ver, Montoya cuando le dicen que hay bandera amarilla, cuando se entera, sí, golpeando el volante. Y él sabía que lo tenía, ¿eh? Sí, sí, ¿qué van a hacer? 2 y combustible, 4 y combustible solamente. Montoya necesitaba cauchos, Montoya necesitaba llantas. 2 y combustible para el 42, 4. 4 pide Heroy en el 42. 4 pide Heroy en el 42 y combustible, ok. Caucho fresco, combustible para el 42. Ha parado Clint Boyer, ha parado Kurt Busch. Harvick también se detuvo. Ok, ha parado también Tony Stewart. Salió el primo. Acaba de salir el primo. Harvick casi se toca. ¿Con quién? No me quedó claro con quién. ¿Con quién se tocó Harvick? ¿O casi se toca Harvick? ¡Uy! Con Tony. Y aquí a, este lado, aquí a este lado está Logano. Sí, el rebanado. Y es por eso que tuvo que girar el volante hacia la derecha para, dejemos de lado la especulación. ¡Se viene la verde! ¡El Richmond Trench! ¡Ahí está Burton! ¡Con Burton! ¡Viene! ¡McMurray! ¡Y el Dinger! ¡Vamos a la 1! ¡Pasa Harvick! ¡The Closer se apodera del segundo lugar! ¡Burton! ¡Los de RCR! ¡Busca por fuera! ¡Primer intento! ¡Green, White, Checker! ¡Viene Harvick! ¡Cambio! ¡Va a salir la blanca! ¡A ver! ¡Sale la blanca! ¡Entramos a la última vuelta! ¡Y ahí está! ¡A ver! ¡The Closer! ¡Harvick es el líder! ¡Qué cuenta de Burton! ¡Sale de la 2! ¡Recta posterior! ¡The Closer! Harvick, aquí está, vamos a la 3, vamos a la 4, te la llevaste Happy, Kevin Harvick, se la lleva, Harvick es el ganador en Richmond. Con una astucia muy conocida y mira, Kurt Busch aquí dándole un toquecito a Kenseth. Sus televisores. Bueno, aquí está Happy celebrándola. The Closer va de regreso para Victory Lane. ¿Y ahora? ¿Quién se baja primero? Extraoficialmente Montoya termina cuarto. Este es el orden. Harvick, Clint Boyer, Logano, Montoya, Burton, Edwards. Extraoficialmente Montoya con su mejor resultado. Cuarta posición. A ver, allá, claro. Están enfocándose en el ganador y a ver qué pasa allá también.
cuando se encaminan hacia el área de garajes. Montoya por dentro. Kurt Busch, que Kurt apartó del camino. Claro. Kurt apartó del camino. Kurt apartó del camino a Smock. ¿En qué momento se ve involucrado Kenseth? Ahí viene el 20. Ahí está el 20. Allá se encontraba con el Dinger, pero el 20 no lo toca el 78, hasta ahora. Se encaminan a la 3. ¿Será ahí seguramente? Ahí sí, el toquecito, ¿eh? Ahí lo apartó, lo apartó. Exacto. Lo apartó. El que la hace la paga, pero también el 78 había apartado el camino ya a Smock. ¿Me explico? Va a regresar al 78. Ahí está. Empujando a Matt. Es la segunda ahora, vez. Ahora, ¿con quién se va a enfrentar primero? ¿Con Matt Kenseth o con Tony Stewart? Tiene para todos. Happy, te la llevaste, compadre. Kevin Harvick se la lleva en Richmond. Pausa, regresamos. Vamos a escuchar a Juan Pablo Montoya. Ahora, quizás lo único que te queda por hacer es reírte, ¿no? Creo que fue la estrategia correcta, parar y luego nosotros quedarnos en pista. Y obviamente después teníamos que tomar llantas, poner llantas. Okay. Sí, dice, y lo que pasa es que eso fue producto ya en ese último reinicio, el haber quedado enganchado en la línea externa para el rearranque, sobre todo por aquellos que también no pararon y están en el carril interno, te complican porque tienen llantas en mal estado. Bueno, hay que recordar también, dice, previamente tuvimos seis malas semanas, seis malas carreras, así que estoy muy orgulloso de mi equipo. Bueno, salió la bandera amarilla, dije, sí, realmente, realmente. Tengo una cosa, bien la actitud de Montoya, bien la actitud de Montoya.